Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Mucha felicidad, Edmundo. Tú lo estás contento. Sí, pero estamos en el mes de la patria. Me gusta tu combinación. ¿Cómo te gusta? Sí. Diferentes matices. Se parece un poco al PRM. ¿Tú sabes? Sí, tú estás tirando. Bueno, pero hay que estar... Yo estoy en que la patria avance. Tú estás siempre entre el verde y el azul. ¿Tú cómo que quieres estar cerca del poder? Eso lo aprendí de ti. Tú sabes que estamos en el mes de la patria y cualquiera puede ser presidente, pero no cualquiera puede ser un estadista. No. Menos un patriota. Luis Abinader se puede convertir en un patriota si logra poner en cintura a los motoristas. Mira, óyeme, hablando de eso, hoy es un acto patriótico para que no se maten los motoristas. Cuando yo venía para la plaza, un semáforo. Entonces, había un motorista que yo lo estoy viendo desde lejos y él está parado en verde. ¿En verde? Sí. Cuando se puso en rojo, que arrancaron los vehículos que estaban en verde, entonces le arrancó. Es como quien dice, tengo que violar la ley. Tú sabes que salió una... Tengo que provocar un accidente para sentirme bien. Ellos dicen que salen todos los días. Alguien tiene que matarme. Y nosotros huyéndole. No, yo no. Sí, mátame. Detrás de ti. Mira, yo vi una caricatura que salió en Boca Chivo hace un tiempo. Y de verdad que eso me impactó, me impregnó. Y no se me ha borrado. Un grupo de motoristas frente al Congreso protestando con unos cartelones. Exigimos nuestro derecho a violar la ley. Ellos entienden que es un derecho, líder. No, porque ellos cometen cualquier imprudencia, cualquier violación de la ley. Y luego te reclaman dispuestos a matarse contigo como que tú tienes la culpa. Se te trae atrás, que tú te das cuenta y te dice, ¿qué pasó? Y tú le dices, pero fuiste tú atrás. Sí, pero... Te voy a decir lo que me pasó. Déjame pasar. Te voy a decir lo que me pasó a mí. Pero esto es literal. Mira, yo estaba parado y vino uno y me chocó. No atrás, sino como de lado. Entonces él se cayó. Yo me paré, vi que él no tenía ningún accidente. Yo podía reclamarle a él porque incluso me chocó. Pero yo me fui. No me voy a poner... Bueno, pues él me cayó atrás. Yo hasta me paré a pelear. Me cayó atrás, cruzó el puente atrás de mí. Yo, ¿qué es lo que tú quieres? Dime. Entonces se me puso chiquitico. No, porque yo finalmente tuve que darle 2,000 maracas. Dale 2,000 pesos porque te chocó. Por chocarme a mí. Pero en primera instancia, como me cayó atrás, incluso vi que venía como muy agresivo, haciéndome muchas moriquetas, yo me paré a pelear. Dispuesto a matarme ese día. Por el abuso. Claro. El caso es que yo terminé dándole 2,000 maracas. Mira. O sea, yo perdí por él haberme chocado a mí. Yo estaba haciendo ejercicio y estoy en un semáforo esperando que cambie para cruzar, pero yo estoy haciendo ejercicio. Y ahí, esperando que cruce, me chocó un motorista en la acera, ¡pah! Me tumbó al piso. Digo, líder, pero en la acera. Me dijo, ¡quítate del medio! Le dije, ¡excúseme, señor! ¡Quítate del medio, yo en la acera! ¿Cómo? ¡Quítate del medio! ¡Excúseme, señor! Yo en el suelo, no me podía ni parar. ¿Usted cree? Eso sí. Líder. Pero, vamos al mambo. Vamos entonces. Si empezamos hablando de los motoristas, no terminamos hoy. El director... Me toca a mí. Cálmate. Ah, pues no me digas que vamos al mambo, porque yo sabes que yo estoy listo. Ok. El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de una nueva sucursal de Plaza Lama con una inversión que supera los 15 millones de dólares. Veamos una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. Pese a ser abordado por los periodistas sobre varios temas como la firma del pacto eléctrico, el secuestro de dos dominicanos en Haití y otros de interés nacional, el presidente guardó silencio luego de encabezar la inauguración de la nueva sucursal de Plaza Lama en Santo Domingo Oeste. ¡Presidente! ¡Se te va a siempre mañana el pacto eléctrico, presidente! ¡Presidente, en la prensa! ¡Presidente! ¡Presidente! Presidente, mañana se firmará el pacto eléctrico. La AP
apertura de esta tienda generará 300 nuevos empleos, con los que completa una matrícula de 3.100 colaboradores en todas sus tiendas a nivel nacional. Y que nos ha comprobado una vez más que el trabajo incansable, esmerado y comprometido es lo esencial para salir adelante. Tal como nos lo legó nuestro padre, Mario Lama Harlan, que hoy siempre nos acompaña por su gente. Pedro Juan Lama, presidente ejecutivo del Grupo Lama, manifestó que en 90 años de existencia inauguran una tienda que será referente de eficiencia, servicio, diseño y estructura en medio de un momento sin precedentes en la historia. Por eso estamos tan de acuerdo con el plan del señor presidente y de su equipo de gobierno de aumentar la cantidad de empleos en nuestro país. Así como también el fortalecimiento de la agricultura y la industria, que son los pilares que rigen la naturaleza de nuestras tiendas y de nuestro negocio. El nuevo establecimiento está ubicado en la autopista Duarte, kilómetro 12 y medio, esquina Paseo de las Flores, Alameda, en Santo Domingo Oeste. Gracias, Rosalba Escalante. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, informó que desde que llegó la pandemia del COVID-19 a República Dominicana hasta la fecha, 6.000 compañías, oye Edmundo, no han hecho transacción bancaria ni ningún otro tipo de registro o comportamiento que aseguró está estudiando la institución, ya que la tendencia ha sido el cierre de las empresas producto de la crisis económica generada por la situación sanitaria. Nosotros estamos haciendo un estudio porque llevamos unas 6.000 compañías que después de que empezó la pandemia de marzo a esta fecha, no tienen ningún registro, o sea, no han hecho ninguna transacción ni bancaria ni de ningún tipo. O sea que cuando terminemos le haremos saber, pero la tendencia es que muchos negocios han cerrado. Por otro lado, el funcionario indicó que el 19 de este mes, cuando venció el plazo para la renovación de los marbetes, el 6% de los propietarios de vehículos no había cumplido con esa disposición, por lo que las recaudaciones en esa institución por ese concepto fueron de 2.343 millones, 130 millones de pesos menos que lo proyectado. Agregó que en lo que va de febrero, las recaudaciones en sentido general rondan los 2.340 millones de pesos, 5 millones menos de la meta propuesta. Bien, apuesto que la mayoría... ¿Tú lo sacaste? Pero hace tiempo, yo no lo hago en eso. ¿A ti nunca te ponen multa? No, por eso no. La mayoría de los que no han pagado el malvete son motoristas, por cierto. Los motoristas pagan impuestos. Mira, moradores del Gran Santo Domingo coinciden en afirmar que el servicio de energía eléctrica ha mejorado. Wilma Martes tiene la historia. De un sistema eléctrico restablecido, hablan los residentes de diversos barrios de la capital dominicana. Manifestaron que en muy escasas ocasiones ocurren apagones, y esto debido a las averías en el sistema de distribución de electricidad. Que están haciendo una reparación por ahí abajo, no sé. Pero gracias a Dios, no nos maltrata mucho. Regularmente aquí estos sectores son buenos, estos sectores no son malos. Pero yo no sé lo que está pasando, que ha habido interrupciones, pero mínimas, tú sabes, no por mucho tiempo. Últimamente no se estaba yendo, anoche se fue, duró como un apagón rápido, pero hoy como 4 o 5 horas hubo un apagón. De su lado, los comerciantes dicen haber superado la lucha por preservar los alimentos, que anteriormente se dañaban con las largas tandas de apagones. Hace como 2 días ya ha tenido unos cuantos apagoncitos ahí, como de menos de una hora, tú me entiendes. Pero eso se maneja porque, tú sabes, a nosotros quizás nos afecte un chin porque se brega más con cerveza y cosas, pero tirando para adelante no hay problema. Se está portando bien. Digo, tiene 2 días que se está yendo y viniendo, pero no dura mucho. Los capitalinos agregan que el servicio energético debería mantenerse como está desde hace unos meses, iluminando las noches del toque de queda impuesto por las autoridades para reducir los contagios del coronavirus. Gracias, Wilma Marte. La empresa de distribución de energía de Este se trasladó al sector de Villas Agrícolas, donde tenían 7 días sin energía. Nuestro compañero Moisés González nos completa esta información. Momentos de angustia y desesperación vivieron durante una semana los residentes en Villas Agrícolas,
luego de que varios cables del tendido eléctrico se incendiaran y dejaran el barrio sin electricidad. El jueves de la semana pasada, a las 3 de la tarde, hubo una explosión en la caja de distribución de las redes de electricidad a las casas. Eso explotó, empezó a tirar, detonó y los cables se prendieron. Tuvo que venir los bomberos a sofocar el fuego que tenía la cablería. Entonces, estábamos sin luz, haciendo reportes diariamente a la CDE. La situación también le generó pérdidas a los negocios de la barriada. Hemos perdido mucho queso, mucho salami, mucha vainita. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades para evitar que esta situación se vuelva a repetir aquí? Que se pongan más para eso, porque estamos desde el jueves así, esperándolo. Los técnicos de EDESTE aseguraron que tan pronto recibieron el reporte, se trasladaron al sector a corregir las averías provocadas por el incendio del tendido eléctrico. Hubo un incendio en días atrás y le estamos dando asistencia a los municipios aquí, a las personas del sector, y estamos normalizando acá con las brigadas camión y eso. Los residentes en la calle Evaristo Mejía encabezaron varios movimientos de protestas que se produjeron en el barrio, reclamando la regularización inmediata del servicio eléctrico. Gracias a Moisés González, el director ejecutivo de EDESTE reveló que en lo que va de su gestión ha reducido el déficit en 200 millones de pesos mensuales. Una historia con Edwin de la Cruz. El ingeniero Tomás Osuna Tapia dijo que luego de recibir la institución en precarias condiciones, se logró reducir el déficit de operación de 1.300 millones a solo 1.100 millones. Mire, nosotros tenemos ahora mismo, estamos cobrando por encima del 108% la factura corriente. Si nosotros recibimos la empresa con un déficit operacional, cuando digo déficit operacional, es el déficit entre lo que yo tengo que pagar por la compra de energía y lo que cobro sin los gastos, de unos 1.300 millones de pesos aproximadamente. Nosotros cerramos diciembre con ese déficit operacional en unos 1.100 millones de pesos, quiere decir 200 millones de pesos menos mensualmente. El funcionario dijo que la satisfacción del servicio está en 98% con todos los circuitos con energía las 24 horas del día. Todos los circuitos están calientes las 24 horas, con excepción de los mantenimientos. Como ustedes saben, hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación por el tema de la clase virtual, y los mantenimientos para evitar, vamos a decir, averías, se están dando los fines de semana, llámese sábado y domingo. De ahí algunos comentarios que salen, vamos a decir, en las redes y en los mismos medios de algunas interrupciones que se están dando. Pero ninguna de las interrupciones, ninguna en lo absoluto, es por un control de gestión de demanda, ni control financiero, ni nada por el estilo. Son simplemente mantenimiento para evitar el colapso de la red. Osuna se refirió a estos temas luego de depositar una ofrenda floral en el altar de la patria. Gracias a Edwin de la Cruz. Fíjate, Edwin, quiero leer aquí rápidamente este informe del ministro de Industria y Comercio. Dice así: el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó, informó que el gobierno ha asumido más de 1.000 millones de pesos amortiguando las alzas de carburantes para evitar que impacte el consumidor. Dijo que para las próximas semanas los precios del gas licuado de petróleo no aumentarán, a pesar de los efectos de la tormenta invernal en Texas. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente, Eddie, yo te reitero que yo todos los días verifico el precio del petróleo, del oro, todas esas variables económicas, todos los valores de las primas, de las materias primas en el mercado internacional, y ciertamente el petróleo se aumenta todos los días, aunque sea un centavo, pero viene aumentándose día a día de manera sostenida por más de 2 meses y ya supera los $62 el West Texas y el Brent, los dos. El Brent todavía es más caro, pero el West Texas, que es el de referencia en la República Dominicana, que hoy, creo que hoy se vendía 63 punto y pico.
no recuerdo el pico, pero se sigue incrementando. Eso obligatoriamente obliga a que industria y comercio tenga que incrementar el precio. Ya vimos cómo el gobierno, por lo menos con el GLP, lo va a dejar igual y ya ha asumido más de 1,000 millones de pesos como consecuencia de este incremento del petróleo, que sigue siendo el combustible que más se utiliza. Los derivados del petróleo siguen siendo los combustibles que más se utilizan en la casa para cocinar, en los vehículos para, ya puede ser gas, ya puede ser gasoil, puede ser gasolina, y también parte de derivados del petróleo se utilizan, una parte importante, en la producción de energía eléctrica. Por suerte, la matriz de energía se ha diversificado bastante y ya eso no impacta tanto en la producción de energía eléctrica. Pero no cabe la menor duda de que todavía el consumo, especialmente de los vehículos, es gasolina o es gas. Por tanto, el gobierno, al igual, tengo que reiterar lo que hizo el PLD en otras ocasiones, asumía a través de una especie de subsidio el incremento del combustible. Yo creo que ya es hora de dejar la chercha con esto, o no, con el tema de la formulita, y entender que ciertamente el gobierno está asumiendo una situación de choque externo, de una inflación externa, que en este caso lo provoca el combustible, el barril del petróleo, que es, reitero, el producto, la materia prima que se importa, que más afecta la balanza comercial de la República Dominicana, que es importada, que no la producimos. Algo importante, Edmundo, que sale en esa información y que llena a uno de un poco de paz, es que es algo que va a pasar pronto, es decir, circunstancial esa alza por la tormenta de nieve que está afectando especialmente a Estados Unidos, pero a Texas de manera particular, y ha afectado a muchas refinerías, a muchas empresas que tienen que ver con el tratamiento del petróleo, que quiere decir que después que ya el gobierno americano tome el control de esa situación y la tormenta, porque la tormenta viene, pero no son eternas, es decir, no dura tanto tiempo, cuando ya esto pase, entonces es posible que los precios del petróleo, referencia de Texas, entonces lleguen al precio que tienen que estar. Pero mientras tanto, aplaudimos esta medida de 1,000 millones de pesos, de dólares, de peso que el gobierno del presidente Luis Abinader ha asumido para no aumentar los precios a los consumidores, porque la gente estaba con el grito al cielo. Está. ¿Está todavía? Está, porque una cosa es que no te lo hayan aumentado, pero ya están altos. Tan altos, como el pollo. La gente dice, no, va a seguir subiendo, sí, pero está a 70 pesos la libra de pollo, que no es fácil. Esa es la comida del pobre. Así es. Entonces, vámonos con el diccionario económico para acrecentar, agigantar nuestro acervo cultural. Meritocracia, sistema ideológico del gobierno en el que los individuos alcanzan posiciones responsables y de poder solo gracias a sus actitudes. La idea de un sistema meritocrático es evitar el nepotismo, aunque sus detectores argumentan que es difícil cuantificar el mérito.